cómo pasar esta misión en Free Roam, Alien Infiltration. ¿Para qué? Bueno, para obtener este traje que tengo yo. El del marciano de Dame tu cosita. Tengo que subir aquí. Traten de usar un vehículo que sea rápido. La siguiente parada es aquí en Central Island. Este vehículo, el Crazy Horse, es muy difícil de maniobrar, así que tengan cuidado porque, mira. Si se acaba la gasolina del vehículo, pueden descargarlo en la gasolinera, ya saben. Acá me voy a caer seguro, de hecho. Ya no importa ya. Aquí el siguiente punto va a ser aquí. Si ustedes quieren, se puede ir por aquí y bajar acá abajo. De la siguiente manera, un ratito vamos a esperar que aparezca el ovni. Ah, bueno. Lamentablemente el juego no te dice pues dónde va a parar el ovni, pero yo ya sé que viene aquí porque me lo he memorizado. Apúrate pues. Bueno, voy a tratar de ir aquí primero. Aquí es donde quiero llegar. Bueno, casi no la voy porque me choqueo. Pero ustedes pueden irse por otro lado. La siguiente parada es esta y es la más difícil. Porque si se chocan o... Hombre, ya pues. Sale ahí, pues, Dios mío. Estoy con el tiempo y se mete a ese carro. Aquí recomiendo que tomen este pequeño atajito porque si no lo mismo aquí
Y por último aquí bueno, y la siguiente es ir aquí al lighthouse. Tiempo, pero el tiempo es suficiente para llegar. No hay problema. Pueden irse por aquí, por el atajo también. Si quieren. Tengan cuidado, eso sí, de no matarse. Ahora aquí tengo que pelear contra mis hermanos alienígenas. Aunque la verdad que todos son verdes, pero... Bueno, ahí tengo un tiempo, pero bueno, el tiempo está ahí para... Le quieren meter un molotov, ¿no? Aquí hay un medicamento, por cierto, si es que están a punto de morir. Bueno, y una vez hecho eso, solamente me queda dispararle al... Ahora
ratito. Ahí está, ¿ves? Jejeje. Prácticamente es eso nomás. Es una misión difícil, pero una vez que ya la juegas varias veces, pues se pone más fácil. Oh no, los hombres de negro.